La belleza y el glamour es infaltable en cada uno de los programas de Simplemente Corrientes. En este fin de semana, con destinatarios especiales, los papás. ¿Qué tal, Roxana? Este fin de semana estamos dando unos tips para poder elegir la fragancia para papá. ¿Los escuchamos? Sí, a la hora de regalar un perfume de hombre es importante analizar los rasgos de la personalidad y el estilo que lo define para poder elegir la fragancia correcta. ¿Para un hombre seductor? Para un hombre seductor que vive en un mundo de placeres, siempre movidos por el deseo, para él las fragancias son cálidas, dulces, golosas, aromas especiados, maderas de oriente, en general los aromas que penetran en la piel fomentando su sensualidad, como un Armani Code, un Euphoria for Men. ¿Qué le decimos a los hijos de un padre extrovertido? A los hijos de un padre extrovertido son más dinámicos, decididos, que le encanta el estilo casual y desenfadado. Preferirá aromas frescos como lavanda, cítricos, Acqua di Gio, Polo, Calvin Klein, Azzaro Chrome serían los indicados. Si el papá es un hombre romántico. Para un hombre romántico, prefieren más aromas dulces, frescos, afrutados, como un Carolina Herrera for Men, un Hugo Dark Blue y un Polo Sport. Hoy es muy común ver en la calle hombres independientes. Sí, muchos hombres independientes, elegantes, seguros de ellos mismos, que tienen un excelente sentido de la estética y le gusta cuidarse. Los aromas de madera lujosa, aromas de oriente, refinados y sensuales con un toque de sofisticación. Eligen fragancias como un Dolce Gabbana. ¿Y para un papá moderno? Para un papá moderno, siempre al tanto de las nuevas tecnologías, su vida transcurre entre los placeres del relax, el confort y la comida sana. Las fragancias que logran representarlo son cítricas y acuáticas, con actitud refrescante y estimulante, como un Lo Parkenso. ¿Y qué le decimos finalmente a un papá clásico? Y bueno, para un papá clásico que se mantiene al margen de la moda, siempre fiel a su estilo sobrio, discreto y de buen gusto, su fragancia será como clásica y elegante, marcadamente masculina, como un Armani Code, un Opium, un Paco Rabanne. Y hay tiempo todavía, estamos en el mes de papá. Hay tiempo, estamos recibiendo Carolina Herrera, que fue una fragancia que estuvo en falta desde diciembre, recibimos esta semana, así que esperamos que vengan a verlos. También tenemos estuches que vienen con un aftershave, un gel de ducha, muy lindos regalos para papá. Gracias. Gracias, Roxana, también voy a aprovechar en este Día del Padre para mandar un saludo a mi papá, que lo amo con todo el alma. Gracias.